En nuestro especial San Valentín intentamos abrir corazones. Para eso hemos venido hoy a nuestro mejor diseñador de joya y un gran amigo, un gran profesional. Se trata de Manuel Espinosa. Tiene su joyería aquí en Marbella, muy céntrica y recién reformada, que ha hecho toda una obra de arte, una joyería con mucho glamour, con mucho estilo y con joyas diseñadas por el propio artista. Hoy nos abre su corazón. Nos abre su corazón no solamente a todos nuestros espectadores, sino a todo el mundo en general. Y es una de las propuestas que os vamos a hacer para este San Valentín. Si todavía no sabéis idea de qué regalar, pues hoy lo vamos a poner muy, pero que muy detallado todo, muy claro y con muchas nuevas ideas. Hoy, realmente siempre nos sorprende Manuel Espinosa porque siempre está haciendo cosas innovadoras. En esta ocasión, para este especial día de San Valentín, ha creado una joya única en el mundo. Vamos a hablar con él y vamos a hablar de esta propuesta para San Valentín. Buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, Elena. Gracias por estar aquí en mi casa. Soy bienvenidos. Y pues ya tenemos San Valentín cerquita y pues hay que preparar un detallito para la pareja, para demostrarle que estamos ahí, que seguimos amando y mostrar nuestro cariño, ¿no? Bueno, y una cosa, que tú estás muy enamorado y yo creo que esa inspiración de este diseño que ha hecho para esta ocasión es también por el amor, ¿no? Que uno siente, ¿no? Por todo en la vida, hay que sentir amor por todo, ¿no? Y esto es muy bonito que tú lo reflejes en una joya, como hemos podido ver. Pues has dado en el clavo. Realmente la inspiración de este diseño me lo ha dado mi mujer Diana, que por el amor que siento, y se trata de un colgante, que es un corazón y una llave. Son dos colgantes, la llave sería del hombre y el corazón la mujer, y la llave encaja perfectamente como si fuera una cerradura en el corazón. Y pone una frase que pone: solo lo abres tú. Simboliza la fidelidad y el amor del hombre y la mujer, y la conexión que encaja la llave en la cerradura. Entonces es una simbología muy bonita y lo tenemos en oro 18 quilates con brillantes, y también tenemos una colección en plata con baño de oro para esas personas que no quieren hacer un gasto tan elevado. Y luego me imagino que la cadenita también es opcional, ¿no? También se le puede poner opcionalmente una u otra, ¿no? Según el gusto de cada uno. Sí, correcto. Hay clientes que tienen cadena y compran solo el colgante, y pueden comprar una cadenita que también hay diferentes precios. Pero realmente es un tópico lo de un diamante para siempre, que siempre hemos escuchado eso, y una cosa que se te queda, y una vez más vemos que el diamante sigue la onda del día de San Valentín. ¿Cuántos diamantes lleva esta pieza? Esta pieza lleva de cabeza como unos 15 brillantes de 2 milímetros, el corazón, pero como te he dicho, el brillante es un producto estrella para San Valentín. Muchas parejas aprovechan San Valentín para pedirle la mano a su novia. Es una fecha muy, muy especial para hacer algún pedido o hacer algo, demostrar algo, ¿no? O sentar alguna fecha. También, ya hoy día también, ya antes, ¿no? Antes esperábamos que el hombre pues diera el paso, ¿no? Pero ahora también las mujeres ya somos un poquito más lanzadas, tenemos una mentalidad más abierta, y la mujer también pide matrimonio a su pareja, a su chico, a su novio. Así que también vamos a hacer diferentes propuestas, pues para que, por ejemplo, le apetezca o tenga pensado en unos gemelos para él, o en otro tipo de colgante, o qué otras propuestas tiene para ese día. Quería puntualizar, Elena, que también he diseñado unas cajas para anillos de compromiso con LED incluida, porque en mi experiencia me decía que cuando el hombre siempre lleva a la mujer a un sitio romántico, a un restaurante donde está la luz así un poco más romántica, y abría la caja para pedir la mano, pues claro, la luz ahí es insuficiente, como que el anillo no brillaba tanto, no daba tanta la importancia que tiene la luz del día, ¿no? Entonces le he incorporado un LED, y la verdad que el resultado, clientes míos que le han pedido la mano con esta cajita que he diseñado con LED, es increíble, porque abres en cualquier sitio, da igual el tipo de la luz que haya, que el brillante luce como algo espectacular. Y yo creo que es algo novedoso para impactar y sorprender a la pareja. Y respecto, me decía, propuestas, pues evidentemente la mujer también regala al hombre. El producto estrella es el reloj. Tengo relojes mecánicos, automáticos, tengo de pila, de muchos diversos precios, o sea que los clientes van a encontrar el precio y el reloj que le va a encajar a sus necesidades. Y luego pues tienes algún gemelo, pulseritas de acero con cuero y caucho, también se están vendiendo muy bien
para el hombre, y en la mujer, pues ya lo hemos dicho, el brillantito, tanto alianza de brillantes como solitarios. Y bueno, el producto este estrella que hemos diseñado para San Valentín, el corazón, o la colección de plata, que también puede encontrar diseño muy interesante y de diversos precios. Bueno, la verdad, fíjate que yo llevo este, que además tengo que decir que lo uso muchísimo y no sé cuántos años llevará ya, pero que realmente que son relojes para toda la vida. Yo creo que incluso le va a servir a mis nietos, ¿no? Porque realmente son buenísimos, ¿no? Ya que lo has mencionado, los relojes, y estoy encantada con él, ¿verdad? Y todo el mundo además me para decirme de dónde es ese reloj. Tú lo sabes, que me lo ven los reportajes. Pues Manuel Espinosa, de verdad desearte que siga brillando el amor en esta joyería tan vanguardista como has creado. Año tras año lleva ya, bueno, pues muchos años ofreciendo a tu cliente, pues siempre eso que le va a gustar, que nunca se va a cansar de tenerlo, que va a servir luego de herencia para lo descendiente, y si no, mientras tanto, disfrutarlo uno mismo. De verdad, que siga brillando en tu joyería San Valentín y el amor, que es lo importante. Gracias, Espinosa. Muchas gracias. Adiós. Un saludo.